Hola, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Hoy nuevamente con ustedes, con una canalización. Vamos a ver, esta canalización es sobre la kármica, el kármico, el ex. Vamos a ver qué nos dice esta canalización. Como todos saben, es de una sola opción. Por lo tanto, toma el mensaje que te resuene, el que no, déjalo fluir. Y vamos a ver qué nos dice esta canalización. Bien, nos salió el loco, la inestabilidad, la enajenación mental, el dar un salto de fe o no, el irse de una situación, no saber qué hacer, el sentirse confundido. Con la mente aturdida, me están diciendo, muy aturdida, desconcierto, mucho desconcierto. Eso es lo que me están diciendo los guías. Esta persona se siente muy desconcertada. Vamos a ver las energías, qué nos dicen las energías en esta canalización. Me dicen, ¿qué hice? No puedo creer. Vamos a ver. Vamos a sacar una energía más. Esta. Bien, ya tenemos las energías. ¿Qué nos dicen las energías? Una persona que, como te dije, muy inestable, muy confundida, sin saber qué hacer, que está tomando conciencia sobre una situación, ¿no? Que quizás no había previsto o no había tenido en cuenta, y ahora al tomar en conciencia esto que le está sucediendo a esta persona, se aísla. Porque esta vendría a ser el 3 de espada, que nos está hablando de traición, de mentiras, de cosas ocultas. El aislarme por todo esto que me está sucediendo, tomando conciencia de todo lo que me está pasando en este momento. Sí. Sentirme muy confundido o confundida. El no querer que nadie sepa de lo sucedido. Muy inestable, muy cansado, cansada. No sé qué voy a hacer. Tomo el vehículo, me dicen, doy vuelta, doy vuelta, doy vuelta, doy vuelta. Me aturdo, no me puedo concentrar. Hoy estoy tomando conciencia de situaciones que no previne. Vamos a ver qué nos dice el tarot para esta canalización. Vamos a ver.
en el fondo de la lectura. Bien. ¿Qué estamos canalizando acá? Una persona que siente que se va a tener que hacer muy fuerte y ser muy resiliente ante la situación cual está viviendo, porque se va a tener que ir de una situación en la cual ya no puede seguir. ¿Por qué? Esta persona proyectó que las cosas iban a estar bien, que le iba a ir bien con la persona con la que estaba, pero acá hay discusiones, problemas, no se dio nada de lo que se creyó que se iba a dar. Esta persona ha decidido dejar a esta persona de interés. Decirle, no te quiero más en la cara, no te quiero más, no me interesa más, quiero que te vayas de mi vida, ya me estorbas, ya me molestas. Va a tener que ser fuerte porque es como que no puede entender. Hoy está tomando conciencia de la persona que tenía al lado, este ex o esta kármica o kármico, tómalo según como te resuene a ti esta situación. Pero acá está muy claro que esta persona se encuentra inestable, se encuentra enajenada mentalmente. Sabe que va a tener que ser fuerte, ¿no? Porque se aísla, siente vergüenza. No te quiero más en mi vida, quiero que te vayas, no siento nada por vos. No eras lo que pensé, ni tampoco obtuve los logros que quería contigo. Y esta persona siente que fue utilizada, que nunca tuvo amor verdadero de parte de esta persona con la que está, con esta persona por la cual te dejó y se fue de tu vida. Nunca tuvo sentimientos verdaderos, sino que intereses. Pero hoy se cayeron las máscaras, ¿eh? Se cayeron las máscaras y le gritó a la cara, ya no me interesás, ya no te quiero, ya no me importas. Se cayeron todos los proyectos, acá vemos cómo se tiene que ir de esta situación que le está produciendo tanta inestabilidad, que no pudo tener los logros que quiso, porque lo único que consiguió fue desequilibrio, desarmonía, el no saber cómo mantenerme para no ahogarme, para no caerme del todo, el tratar de estar fuerte y tener la espada en alto para poder decir, me puedo defender ante esta situación, donde hoy recuerdo un pasado, todo lo que viví en mi pasado, que era totalmente diferente. Hoy anhelo esa casa, esa familia, esa pareja, eso que tuve, que fue verdadero, y hoy solo tengo esto, ¿no? Me jugué por una persona que creí, proyecté algo, hoy estoy tomando conciencia que esa persona no le importo, no le intereso, es una persona que se comportó de una forma falsa, siento vergüenza de esta situación, es como que no quiero que nadie sepa lo que me está sucediendo, me tengo que ir de acá, me quiero ir, tengo que ser fuerte y me voy a ir. Porque sí o sí me tengo que ir, porque esta persona no me quiere más a su lado. Me ha pedido que me vaya. Estoy sorprendida, sorprendido de esto. No lo puedo creer, realmente no lo puedo creer. Esta persona se siente humillada, muy humillada, con falta de respeto hacia esta persona, pero bueno, ¿qué podemos esperar? Porque no nos olvidemos que la vida te da lo que vos das, y esta persona cuando se fue de tu vida te faltó el respeto, no le importó tu dolor, no le importó nada, hoy está viviendo humillaciones y falta de respeto, hoy está viviendo que le digan en su cara que no le importa, que no lo quieren o que no la quieren, que no es nada, absolutamente nada, y estamos hablando, puede ser de un signo de Leo, de tierra o de aire, hoy se encuentra con muchísima inestabilidad, es como que se siente totalmente acongojada por lo que le está sucediendo y tomando conciencia de que se dejó arrastrar por una manipulación, por una situación ilusa, una ilusión que no era cierta. Y hoy está pagando sus consecuencias por lo que vemos aquí, y vemos cómo hoy tiene su pasado presente, 7, 25, 42,
327. Trescientos veintisiete, quince, noventa y dos, 701, pueden ser número de casas, terminaciones de móviles. Es una persona que hoy se siente caída, quizás destruida totalmente, como que no ve en el horizonte una posibilidad en este momento de tratar de acomodar su vida, ¿no? Y cómo pedir perdón a lo único bueno que tuve. Hoy estoy cosechando lo que sembré. Me fui en búsqueda de un nuevo horizonte y estoy cosechando lo que sembré. Acá vemos cómo esta persona fría, manipuladora, tanto hombre o mujer, porque esto es una energía, provocó la destrucción de un pasado de esta persona, llevándolo con engaños de crecimiento y de avaricia, pero acá nunca hubo sentimientos, a donde esta persona está sufriendo infidelidades, mentiras, manipulaciones, desamor, porque nunca tuvo amor. Esta persona de tu interés la han humillado de tal forma, hasta le han pedido que se vaya de donde está, diciéndole a la cara, no me importás, no te quiero, no significás nada para mí. Una discusión agotadora, una gran traición. Acá esto se terminó, ¿no? Y entonces acá vemos cómo esta persona está cosechando lo que ha sembrado, ¿no? Porque cuando se fue de tu vida atrás de esta persona, con una ilusión vana, se dejó manipular. Y acá vemos cómo hoy está pagando estas consecuencias. Realmente fue una persona que se está mereciendo lo que le pasa, ¿no? Porque no tuvo piedad contigo. Hoy recuerda su pasado. Hoy recuerda y compara su pasado con el presente que tiene. Hoy ve como después de esta destrucción que está viviendo, quisiera comunicarse, quisiera salir corriendo y decirte, hice las cosas mal, pero ¿cómo lo hago? Siento, ¿con qué cara? Porque vos bien le dijiste. No va a faltar mucho hasta que te des cuenta lo que tenés al lado y por quién me dejaste. No va a faltar mucho donde yo voy a ver cómo vos vas a ser humillado como me humillaste a mí. Está muy claro esto, lo tiene muy presente y siente vergüenza de decirte tenías razón. Eso es lo que yo veo acá muy claro, ¿eh? La persona siente vergüenza. Te vas a acordar de cada cosa que yo hice por vos, de todo lo que yo te di. Y hoy se está acordando de todo eso. Hoy está comparando todo lo que vos, consultante, le diste, le hiciste. Hoy esta persona está perdiendo emocionalmente, perdiendo materialmente, con una inestabilidad impresionante. Siente que perdió todo, ¿no? Que quedó sin nada, totalmente aislado, sin querer que se sepa esto por vergüenza. Y estamos hablando, como dije, sino de aire, de tierra, sí, fuego también en su carta. Esta persona hoy siente el impulso de querer aferrarse a lo único verdadero que tuvo y eso fuiste vos. Y es muy probable que siente el impulso y no nos olvidemos que tenemos a Venus retrógrado y,
Y es a donde los ex tratan de volver, ¿no? Entonces, y yo digo kármico, kármico, porque yo también considero a veces a los ex que han tenido un mal comportamiento kármico o kármicas. Aferrarse a lo único verdadero que tuvo en su vida. Pero vos no sos médico de nadie para sanar a nadie, porque esto mismo se lo provocó a esta persona, todo lo que le está sucediendo en este momento, ¿eh? La veo en un estado de dolor y de depresión y de desilusión muy grande. Hoy estás sintiendo lo mismo que te hizo sentir a vos esta persona. Vamos a sacar meses que puedan resonar contigo o no en esta canalización. Esta persona hasta le compró un vehículo a esta persona que le dijo en su cara que no lo quiere y no siente nada. Te privó a ti de darte lo que te tenía que dar junio para cumplir los caprichos de esta persona por lo cual se había ido de tu vida. Vamos a ver. Quiso salir esta, lo vamos a tomar febrero, mayo. Son meses que pueden resonar contigo o no. Recuerda un lugar donde hay agua que solía ir contigo, para algunos sale esto. Sí. Veo también una mesa llena de personas, recordando ese momento. Quizás una sorpresa que vos hiciste a esta persona, le dabas todo, todo le dabas. Lo hacías feliz, hacías lo que fuese para que fuera feliz. Sí. Vamos a ver qué más. ¿Qué nos dice el tarot para ti que estás consultando? Quizás para algunos hicieron un viaje antes de que esta persona se fuese de tu vida, en un lugar donde había agua. Vamos a ver. ¿Qué nos dice el tarot para ti? Fondo de la lectura y las de basto. Yo veo que vos sentías, ya venías como que pensando, ¿no?, en todo esto, que algo no estaba bien. Sobre todo después de esta situación, pasaste por un montón de problemas para dormir, quizás dolores en los pies, en la planta de los pies, en las rodillas. Algunos dolor de cabeza y nuca, problemas para dormir. Acá también hubo movimientos de energías hacia ti, pero veo que fuiste lo suficientemente fuerte, para poder encontrar la forma de buscar el bien mayor para vos, ¿no? O sea, de salir de todo esto y hacerte fuerte y no dejar que te sigan afectando, que te sigan haciendo daño, bajo ninguna circunstancia, donde decidiste pensar en vos y en lo que a vos te hacía bien, ¿no? Y dejar este pasado atrás, soltarlo y decir,
Suelto, cierro esta puerta y sigo adelante, porque así debe ser, porque tengo que pensar en mí. Y es como que decidiste ser fiel a vos misma. Sí, ser fiel a vos misma. Después de este fin de ciclo. Y explorar un nuevo horizonte para vos en búsqueda de tus propios logros para tu mayor bien. Es lo que yo veo acá. Y me parece excelente de tu parte. Porque una vez que vos te fortaleciste emocionalmente, te levantaste, exploraste todas las posibilidades que podías tener para estar bien. Y sabías perfectamente bien, vos que estás consultando, que esta persona jamás iba a poder obtener algo como lo que vos le habías dado. Y que todo lo que vos le dijiste iba a ser así. Porque vos lo sabías en tu interior, porque sos muy intuitiva o intuitivo. Y que algún día iba a pasar frente tuyo e iba a bajar la mirada por vergüenza. O que iba a evitar encontrarte por vergüenza. Una persona que ahora se encuentra totalmente venida abajo, avejentada, sufrida por todo lo que le ha sucedido, ¿no? Por lo que vemos acá, bastante fuerte, bastante fuerte. Hoy te has podido liberar de esos dolores, de esos malestares que te ocasionaron tan fuerte, de ese ataque gratuito, y has salido adelante. Cerraste la puerta, tiraste la llave y pensaste en vos. Fuiste en búsqueda de tus logros y yo te felicito. Yo te felicito. Vamos a sacar una carta de este oráculo para ver qué nos dice para vos. Si estás consultando en esta canalización. Yo acá veo a una persona, si es hombre, veo uno de cabello bien corto y otro con un cabello un poco más largo, entre castaño y oscuro, y si es mujer, la veo cabello castaño y cabello negro largo, ambas, uno el hombre y otro un poco más largo. Quizás en alguno haya un tono rojizo de cabello. Vamos a ver. ¿Qué te dice el oráculo para ti que estás consultando? La diosa de la compasión. Reconozco el sufrimiento para liberarlo. La curiosidad engendra la compasión. Realmente sos una persona íntegra, ¿no? Que tenés la capacidad de tener compasión y de tener empatía hacia los demás. Yo veo que tu integridad te ha enseñado y vos tenés eso, naciste con esa empatía y con esa integridad como ser humano, ¿no? Es decir, más allá del daño que me causaste, del dolor o de lo que me hiciste, tengo la grandeza de perdonar, pero no olvidar. Y tengo la grandeza de reconocer todo lo que me hace mal y saber liberarme de todo eso para poder fluir y salir adelante a través del amor. Sos una gran persona realmente. Me está hablando de tu gran capacidad. Realmente te felicito porque no cualquiera puede tener esa capacidad o tiene esa capacidad de decir perdono pero no olvido. Eso no quiere decir que des o no des otra oportunidad, pero sí tener la capacidad de saber que tenés que liberarte del sufrimiento y tenés esa curiosidad
por sanarte y ver que viene y que fluye nuevamente tu vida. Y realmente lo has hecho, porque veo que tenés muchos logros, muchos logros. También veo que viene una comunicación, porque llega una comunicación de esta persona hacia vos. Y que vos recordás bien todo lo que le dijiste y quizás por compasión no le digas a esta persona, ah, yo te dije. Pero veo que tenés una capacidad de haber podido resolver esto sola o solo. Pero también te veo muy empoderado para poder darle una nueva oportunidad a esta persona. No creo que lo hagas. No creo que lo hagas. Porque sos muy fuerte. Muy, muy fuerte. Sabes bien lo que querés y sabes que esto fue una etapa dolorosa que no querés volver a repetir en tu vida. Vamos a sacar iniciales que pueden ser nombre o apellido de esta persona o apodo. Vamos a ver. La L. La P. La R. La J. La T. La Z. La F, la U y la X. Recuerda que pueden ser nombre, apellido o apodo de esta persona. Bien, esta es la canalización. Espero que les haya gustado. Si es así, espero sus likes y sus comentarios. Como siempre, les doy las gracias por estar en cada interactivo que subo, en cada canalización. Gracias. Infinitamente gracias. Les deseo mucha luz y bendiciones para todos. Y hasta pronto.